Bueno, nosotros somos BCN Hábitat. Sí. Y bueno, entonces a veces, pues bueno, solemos comprar algún piso para, bueno, pero que haya alguien alquilado o algo. Exacto, con renta antigua. A ¿Y qué ver, edad tiene el inquilino? el inquilino, bueno, están entre los 80, creo. Pero con el tema de renta antigua, ¿hay alguna posibilidad? A veces. A ver, claro, depende, por eso te he preguntado la edad de los inquilinos, ¿vale? Sí. Aproximadamente, porque claro, a ver, si tienen 50 años, pues te digo que no, 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 ¿sabes? no, pero son mayores, son Son mayores. mayores y tal, pues a veces depende del precio, pues se puede estudiar, depende de cómo es el piso. Compramos un producto completamente libre que podemos rehabilitar y ponerlo como obra nueva, tiene un precio. Y si compramos el producto Más alto que no más el. alto, evidentemente, evidentemente, porque claro, nosotros tenemos que mantener unos señores que probablemente estén pagando 100 o 200 euros Eso es. de renta. Sé Claro. perfecta, lo sé perfectamente, pero bueno, hay varias vías, hay varias vías. Ya. Es que tampoco entienda que como no le he visto en persona, no sé si te puedo explicar la praxis que organizamos. Hola, Jaime. Sí, dígame. Sí, hola. Mira, que bueno, he visto que puede ser que busques piso por aquí, Sants. Nosotros trabajamos con una empresa en la cual, bueno, tienen unos honorarios, entonces si le pagas estos honorarios, o sea, primero te sacan a las personas y luego, o sea, hay que pagar los honorarios Los honorarios de hacerlo, sí. de hacerlo, correcto. Vale, pero lo sacan, les dan dinero o algo, o es una cosa. Bueno, a ver, o lo sacan por las buenas o lo sacan por las malas. No los van a matar, ¿eh? Es una empresa que primero, o sea, utiliza mucho la psicología. Que no hay otra forma, pues ya utilizan o sea, un poquito la fuerza, ¿no? Son gente de 2 metros, Ya, dan 120 miedo. kilos, o sea, quiero decir, no son pequeños. Ya, Entonces, lo que bueno, hacen imagino. es intimidarlos Sí. y a partir de aquí se cambia la cerradura. ¿Me has dicho de dónde sois vosotros? Nosotros somos de Westhouse. Si lo tumbamos el de abajo, o sea, nos dais los dos para Sí. vender, Es entiendo, que en ¿no? teoría sería el ático, porque el de abajo lo queríamos mantener para alquilarlo. Para alquilarlo. Claro. Pero entonces, ¿nosotros qué ganamos en todo esto? Si Pues desocupamos os el piso vendemos el abajo. ático. ¿Nos vendéis el ático? Sí. ¿Por ¿Por cuánto? ¿Cuánto tenéis pensado vender el ático? Bueno, hemos pensado unos 210 o así. Unos 210. Hace poquito nos costó 15.000 euros hacer la desocupación de un piso. Mira, yo te entiendo que a ti te preocupa la venta, ¿vale? Y yo lo entiendo. Lo que pasa es No, 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 que pero a no estoy nosotros para nos venta. preocupa el tema de que tenemos dos ocupas No, pero es que el y problema, Juan, el claro, tema no. es que nosotros haríamos una valoración total de lo que es la finca con esos dos pisos ocupados. Vosotros os desentendéis de todo, nosotros aceptamos la venta, los pisos vacíos, pisos con una Claro. ocupación en la cual no me haces la entrega de la Vale. vivienda, pero yo en la cual yo ya acepto sabiendo que esta vivienda está ocupada sin ningún tipo de problema. La cuadrilla esta y bueno, Pero pues nos pero nos cobran ofrecieron 500 euros, dinero ¿eh? y No, cosas no, fueron así. por las malas, Con las malas. pero se quedó todo en nada. Les dieron un día y medio, 2 días. Todo piso ocupado es un problema. Y más con gente a la que le ofreces dinero y no Y no quiere. quiere. Entonces, pues bueno, nunca sabes quién hay detrás tampoco, y eso es un tema complejo. Y bueno, a partir de aquí, pues nada, sería cuestión de hacer un pequeño estudio y valorarlo. Sí, Para eso poder gestionar. ¿Eh? desocupa lo que Sí, desocupa, sí, ¿eh? La es empresa que. verdad. Complicado. Bueno, me refiero a esa gente a la que tú No, envías, esa habla. gente no se mete en un fregado. Esto es por Ya. 2.000 y por 3.000 y 4.000 euros. Esta gente No, dice, yo no. me corto la cara con quien haga falta. Y si tengo que pasar la noche en la comisaría o toda la semana la paso. Pero a final de mes que me compense estar en la arena. No, no, al que vamos a enviar te dice que a mí por lo menos que me compense Vale, realmente partirme la boca y meterme en una noche en el calabozo o 2 semanas y luego los juicios. Pues nada, yo en principio lo tengo todo claro, es Vale. simplemente ver el ático y luego ver quién es el que está, qué bicho tenemos Ahí dentro. dentro.